nombre es Berenice, soy licenciada en nutrición por si no me conoces y hoy traigo un día de comidas conmigo. Todo lo que voy a comer en el día lo voy a grabar. Ya es la 1 de la tarde, mi primera comida la hago a mediodía y ya vieron lo que desayuné, se los juro que tenía muchísima hambre. Toda la mañana, Boston, buenos días. Toda la mañana estuve trabajando. Como les digo, mi primera comida trato de hacerla, si se puede, a las 12 de mediodía. Si me da hambre antes, la verdad es que como, pero trato de empujar lo más que pueda mi desayuno porque me gusta consumir comidas con más cantidad en calorías, o sea, más abundantes. Entonces me gusta dividir mis calorías en 3-4 comidas. Entonces entre más tarde empiece a comer, más voy a poder consumir tranquilamente cantidades más grandes. Mis menús yo los planeo por lo menos un día antes. Aún a pesar de que yo tengo mucha experiencia haciendo esto, que es mi profesión, siempre me organizo, siempre planifico. Es lo que yo te recomiendo, que no te confíes, no improvises, siempre planifica tu menú por lo menos una noche antes. Puede cambiar durante el día porque es lo bonito o es lo bueno de seguir una dieta flexible y tener el control de tus macronutrientes, es que eres libre. Si te sale una salida en la noche, simplemente modificas lo que ya tenías planificado, pero sí te aconsejo que aunque tus planes cambien y aunque estés abierto a pues simplemente socializar, salir, siempre tengas tu plan y mejor modifiques a la última hora las cosas que puedes consumir a que simplemente todo el día improvises y al último o te salgas de tus macronutrientes o no haya un balance adecuado. Ustedes saben que yo sigo una dieta flexible. Decir dieta flexible es simplemente para que ustedes me entiendan de que hay un concepto, pero en realidad simplemente la dieta flexible es tener el control de tus comidas, tener el control de lo que estás comiendo, ser analítico, ser consciente de qué es lo que estás consumiendo. ¿Qué es lo que hace tu nutrióloga en realidad? Cuando tú vas con una nutrióloga y te da un plan, ella sacó la distribución de macronutrientes y entonces armó un plan basado en esos macronutrientes. Básicamente es lo mismo que es la dieta flexible. La dieta flexible no es nada más comer atrancadamente, sin control, sin nada, mientras quepan tus calorías y macronutrientes. Ya les he dicho que eso no funciona. El propósito de este tipo de alimentación o este tipo de plan es que seas más libre, que seas más consciente, pero aún así requiere organización. Una nutrióloga lo hace por ti, pero es mejor que tú tengas el control. Entonces, prácticamente yo saco mis calorías, lo divido en macronutrientes y entonces armo un plan en base a esos números. Ya vieron mi desayuno, estoy aquí acabando de mi café. Les voy a enseñar con detalle qué son las cosas que utilizo para mi desayuno. A mí me gusta consumir casi siempre los mismos alimentos, no sé. Como es un menú que a mí me encanta, que me gusta, que lo creé para mí, no me enfado. Ya si me enfado, pues entonces lo voy cambiando. A mí me gusta consumir los mismos tipos de alimentos porque ahorras tiempo a la hora de que vas al mandado y dinero también porque pues lo estás utilizando. Cuando soy muy versátil con mis menús, compro algo específico para algo que se me antoja y ya se me echa a perder el resto. Entonces, igual y trato de utilizar lo que tengo e inventar menús con las mismas cosas. Entonces el desayuno fue un bagel con queso crema, salmón y huevo. Les voy a enseñar los bagels que yo uso. Regularmente este tipo de pan son muy altos en calorías, entonces yo trato de escoger, que estos me encantan, a mí me gusta mucho el sabor, a lo mejor hay personas que no les gustan, pero hay una marca que se llama P28, que es esta, que vende buenísimos productos. Son simplemente, o sea, es un bagel, pero tiene proteína. Entonces, los macros están buenísimos, a mí me gusta. Obviamente no sabe como un bagel normal en el aspecto de que no es tan suavecito, este es un poquito más chicloso por la proteína, pero cuando lo caliento en el tostador, la verdad es que me gusta muchísimo. Se llama P28 porque tiene 28 gramos de proteína. Comparado con un bagel regular, o sea, nada que ver, un bagel regular debe tener que 5 gramos de proteína lo mucho. Entonces está buenísimo y me gusta ponerle este tipo de mantequilla que no tiene calorías, unos sprayazos nada más. Este queso crema es bajo en grasa y está buenísimo, es de una tienda local que se llama Wegmans, casi todo compramos aquí en Wegmans. También igual controlo la porción, me como la mitad. El salmón que consumo es este y le pongo bien poquito porque a mí no me gusta tanto el sabor del salmón, me gusta más bien la textura, entonces le pongo 0.5 onzas, o sea, súper poquito. Esta salsa de guacamole. Hice los huevos, que le puse un huevo y una clara
con... Le echo aceite en spray. Yo nunca uso aceite de oliva ni nada. No me gusta gastarme mis calorías en una cucharadita de aceite, por más de oliva que sea. Y uso la sal rosada. Casi siempre uso la leche de almendra, pero cuando tengo ganas de usar de este tipo de cremitas, usamos la que es libre en azúcar. Y la porción es 15 mililitros. Entonces yo me inventé... ¿Dónde está mi cosito? Hagan de cuenta que tengo esto, que... es de los jarabes de tos, entonces aquí tiene la marca de 30 mililitros, entonces yo marqué aquí 15 para simplemente servirla ahí y no estarlo pesando, porque qué flojera estar pesando la lechita. Entonces ahí me sirvo y ya le pongo el café y le pongo un sobrecito de stevia o gotitas de stevia y listo. Bueno, prácticamente ese es mi desayuno, les recomiendo muchísimo. No sé si se me hace que estos son difíciles de encontrar, no sé si los vendan en internet. Yo los consigo, los he conseguido nada más en la tienda local que está aquí, y creo que Target también. Y son buenísimos porque venden también unos como tortillas, como wraps. A mí le gustan mucho y nos podemos hacer como burritos y todo eso. También venden este. Entonces, creo que también venden hasta pancakes y de todo. O sea, busquen esa marca, de verdad es buenísima. Primer tip que te puedo decir este día es que elijas tus batallas. Si puedes ahorrar calorías en cosas como este cream cheese. Sabe lo mismo un cream cheese regular a este, la verdad. Mantequilla, yo prefiero ahorrarme en mantequilla y comprar esta que tiene cero calorías, porque no me interesa el sabor de la mantequilla como para decir, oh, yo quiero la mantequilla, para nada. O el aceite, no me gusta el sabor del aceite de oliva tanto como para querer consumir 15 gramos de aceite en una cucharadita. Me ahorro esos 15 gramos de aceite y me lo como en aguacate, me lo como en la salsa esta de guacamole y uso el spray. No se trata de que hay alimentos buenos ni malos, simplemente elige tus batallas. Tú sabes en qué te quieres gastar tus macronutrientes. Ahora, lo ideal, como te digo, es que te organices para que haya un balance. No se trata nada más de consumir un alimento sin conciencia. Tienes que ser consciente de lo que estás consumiendo y tiene que haber un balance. Mi desayuno, por ejemplo, estaba alto en proteínas, tenía carbohidratos y tenía grasas. Voy a ponerme a trabajar y nos vamos a ver cuando ya sea mi siguiente comida, que yo creo que va a ser como a las... ahorita es la 1:23, como a las 3. Es hora de mi siguiente comida, que tiene que ser algo dulce, claro que sí. Voy a hacer mis waffles de proteína, waffles de proteína. Tengo la receta aquí en YouTube, entonces lo voy a pasar así en cámara rápida. Si les interesa así con detalles saber cómo la hago, pues aquí está en YouTube la receta. Ok, así que vámonos. Me gusta hacer como mi propia mermelada. Eso es algo nuevo, eso sí no viene en el video de la receta. Entonces, lo pongo aquí como unos 20 segunditos para que se caliente. Mientras espero que se caliente lo de los waffles. Y entonces empiezo a hacer las medidas aquí. Porque es el día donde más tengo trabajo, pero aquí ando, porque si no, nunca lo hago. Seguimos. Voy a comerme estas papitas, chips, que se llaman Popcorners. Las descubrí porque me las dieron en un avión y me encantaron, y los macros están buenísimos. Entonces, la porción son una onza, 20 chips, 110 calorías, 20 gramos de carbohidratos, 2.5 de grasa y 2 de proteína. Y son bastantes, mira. Este. Y para quitar el antojito de una vez, ya que andamos aquí, me voy a tomar una limonada. Y seguimos trabajando. Estamos aquí para hacer una carne asada.
Pensaba hacer tacos, pero lo cambié a última hora porque no había guacamole y los aguacates están bien malos y pues unos tacos sin guacamole no son unos tacos. La carne que yo compro es la de sirlón. Compro estas que vienen en paquetito. Súper importante para mí fijarme en que tenga el porcentaje de grasa lo más bajo posible. Esta es súper buena. Por 3 onzas son 5 gramos nada más de grasa comparado con hasta carnes de 20 gramos de grasa por 3-4 onzas. Y proteína, pues 25, es pura proteína prácticamente. Entonces es el corte más limpio que he encontrado. Voy a hacer con unas papas, que estas ya vienen lavadas. Son unas papas nada más normales. Son rojas. Pego mi Thai ginger ale. ¿Y el Boston? No me grabes, avísame que estamos en vivo. Ah, eso es para ti, ¿va? Te dije, ¿con qué va a querer su puré? Y tú dijiste, le pone tortillas. Entonces ahorita ya no estás diciendo que quieres comer. A ver, quiero ver cómo le haces. Va a llevar todo joven. Con verduras o sin verduras. Mira, que todavía no están aquí. Le faltó un chico. Un chico. Más dura. Valió barriga, señor. Uno más. Prueba. No importa. Yo le echo. Va a ser como home fries. ¿Eh? En la vida también se falla a veces. Hoy fallamos. Limoncito. Amner se va a comer un Rice Krispie. Yo me voy a comer una paleta de estas de yaso, de nieve. Y esta es la de menta. Ok, buenas noches y ya os voy a enseñar la última comida, son las 9 de la noche. Es como un tipo de snack, eso también me gusta comérmelo en snack, pero ahora me lo voy a comer en la noche. Yogur griego con frutas, las mismas frutas que en la mañana porque me equivoqué. Pensé que ya se me habían acabado y no se acabaron y compré otras, entonces no quiero que se me echen a perder. Miel le voy a poner arriba, natural, y un poquito de almendras. Y bueno, ese fue mi día de comidas, espero que les haya gustado, espero que más que nada les dé ideas de qué es lo que pueden comer. Y por supuesto, no mostré, pero todo el día estuve tomando agua. Mucha agua, ¿verdad, Dosta? Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Bye.